Esto es repensar un poquito el trabajo de la condición física como contenido esencial de nuestra carrera y sobre todo cómo abordarlo en una situación de hipocinesia, de sedentarismo tan arraigado en esta sociedad que nos trae tantas consecuencias en la salud, ¿sí? Y bueno, un poquito el abordaje va a ser la perspectiva filosófica de la condición física, cómo se ha ido perdiendo el abordaje por parte de la educación física, bueno, ganar un poquito ese terreno nuevamente y desde un punto de vista ya más criterioso, cuáles van a ser los contenidos ideales o óptimos a abordar para un buen desarrollo de la condición física en un adulto hipocinético. En esto de la condición física también se analizará la cuestión de la pandemia y el impacto que ha tenido en esto del sedentarismo. Tal cual, sí, vamos a analizar, vamos a hacer un poquito un repensar los últimos 3 años que hemos tenido, donde quizás nuestra tarea del abordaje de entrenamiento en el ámbito no formal fue proscripto quizás de una manera muy, muy rápida y sin pensarlo, ya que no éramos el problema, sino que éramos parte de la solución, ¿sí? Y también vamos a tratar de, con evidencia científica, avalar nuestro trabajo en el sentido de que una buena condición física hubiera elevado un poquito más el sistema inmune para evitar tantos avatares negativos que nos trajo la pandemia. ¿Es posible tener un buen desarrollo de esta condición física en estas condiciones de vida, de muchas horas de trabajo, de sedentarismo? ¿Cómo se puede compensar esa situación? Bien, básicamente la respuesta es sí. Y bueno, vamos a ver cuáles son los criterios para poder abordar un buen entrenamiento de la condición física integral, teniendo en cuenta esto que vos decís del poco tiempo, de la poca frecuencia que uno puede asistir por las grandes horas de demanda laboral y demás, pero se puede optimizar el trabajo con poco tiempo, pero con calidad, siempre la calidad antes que la cantidad, y en base a eso tenemos que formarnos nosotros primero para entender cuáles son esos aspectos de la calidad del movimiento para poder entrenarlo.